Okay, good evening, guys. Welcome to this new section for today. And we are going to learn about, this is a review from yesterday. Hi, Michelle. How are you? Hi, teacher. Good night. I'm fine. Excellent. Thank you. Sí. Yesterday, I miss you. ¿Qué le pasó? ¿Se durmió? Mi jefecito a última hora me dijo que iba a trabajar. Y salí tarde. Bueno, entonces le vamos a reclamar a Jonathan. Exactamente. Teacher, me voy a estar un ratito levantando porque pues sí hay que ser adultos responsables y no he terminado de cocinar. Va, está bien. Adulto responsable. Ah, está bien, Chelsea, se ríe y sus cosas. Ok, Yuri, welcome, Yuri. Uy, mire a Yuri, la vi como que era una niña, Yuri. No sé por qué a la teacher le están fallando los lentes. Thank you, teacher. Ah, pero esa niña rompe la piel y comienzo a sangrar. He visto a muchos doctores por las puntas. Muy bien. Dijo que no saben. Oyente una hora, dice Francisco. Muchas gracias. Ah, vale, se vale. Que ahora en adelante se van a poner oyente toda la clase, oyente 20 minutos. Ay, no sé, me han hecho reír ahora. Muy bien, hemos iniciado la clase con buena vibra, gozando. Lady, welcome, welcome Alfredo, welcome Jocelyn, and welcome to the restaurant. Ok, muy bien. O sea que cuando sean oyentes, ya saben, aquí pueden ponerse oyente 5 minutos, oyente una hora, así como se ha puesto Francisco. Oyente durante toda la semana me van a poner, ay no, el día que me pongan eso, ¿no? Qué barbaridad, le voy a levantar algo yo aquí. Vale, muy bien. Let's start. ¿Se recuerda que estábamos viendo ayer? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Miren, si me escuchan bien, díganme, por favor, y si me escuchan mal, también díganme. De las dos formas. ¿Se me escucha bien o se me escucha mal? Se lo escucha bien. Excelente. Cuando se me escuche bajo, trabado, algo, usted dígame, teacher, para ver si es que soy yo el problema o alguien más. Ok, muy bien. Entonces, arrancamos. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? What we have to learn from yesterday. Gerundio. Excelente. Gerundio, ¿cómo le dio de cabeza, verdad? Dolor de cabeza. Y se quedaron, creo yo, pensando todavía como que, ¿cómo la vamos a usar, verdad? Dicho. Bueno. Sobre tiene agregar ING algunos verbos. Y que si va al principio del verbo, de la oración, es un subject. Excelente. Excelente, pero muy bien. Recuerden las camaritas, mis amores, por favor. The camera is turned on, sí o sí. Yo sé que cuando usted llegue se está acomodando, pues it's okay. But then you moment. Have your camera. Okay. Entonces, welcome to the restaurant. Welcome a los que no hayan saludado. Welcome, Jaime. Okay, welcome, welcome, welcome. Muy bien. Thank Entonces, you. Para que entremos un poquito en lo de ayer, porque yo sé que teacher, me quedé en la luna, y todavía ayer me dijo, teacher, retome este tema, please, because we don't know about how to use it, porque no sabemos cómo utilizarlo. Decía, es que no se trata el cómo saberlo utilizar, sino se trata de que usted sepa identify, o sea, identificar cuándo vamos a utilizar, o sea, por ejemplo, dicen por ahí, ah, yes, teacher, just we have ING. So notice like just I include an ING. You have to focus if it after which verb you have to use ING and also which preposition you have to have present. O sea, perdón, no solo basta que yo diga, ah, no, yo sé que va. ING, o sea, sí, y sabemos que el gerundio es ING in general, y eso ya lo sabemos. Pero cuando yo le pregunto, ajá, pero después de cuáles verbos, yo le decía, necesitamos leer y memorizar. Vamos a leer por acá. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Y acá está fácil porque it's a little bit in Spanish. Ajá, ¿quién me ayuda a leer? Yep. Ok, thank you, Michelle. Donde dice Gerund, hasta acá. Yeah. El Gerund.
de los verbos ingleses se escribe exactamente igual que el present participle. Entender en qué se diferencia ambas formas es realmente útil. El gerund siempre cumple las mismas funciones que el nombre, a pesar de parecer un verbo. En esta página consideramos algunos de los usos del gerund. En página aparte se examinan los verbos seguidos de gerund. Thank you. Vamos a ver, ¿quién me lee el ejemplo? Ok. ¿Tampo? Solo un voluntario necesito. Yo, teacher. Ok, Judy, thank you. Thank you, Jaime. Ya me había salido Judy. Ok. Leyeron como sujeto de la oración. Ejemplo. Miren, people in Rome. ¿Cómo se pronuncia ese? Holding. Hunting. Hunting tigers in dangerous. Hunting. Hunting. Tigers in dangerous. Flying maize. Nervous. Maize. Nervous. Brush. Your team is important. It's important. Smoking cause loud cancer. Ok, excelente, thank you. Muy bien, dice, Jerome como sujeto de la oración. O sea que acá, ¿cómo le dije yo que cuando estaba al principio se llama? Subject. Subject, que es el mismo sujeto. Entonces, cuando usted vea, por ejemplo, dice, eating people is wrong. Hunting tiger is dangerous. A ver, number two, hunting. ¿Qué es eso? Cazar. ¿Cazar qué? Tigres. Tigres. Número uno. ¿Comer qué? Persona. No es comiendo, no es cazando, no es volando, no es cepillando, no es fumando. Es comer, cazar, volar, cepillar y fumar. ¿Sí? Aunque usted lo vea con ING, y como usted lo ve con ING, el cerebro lo primero que va a hacer es asociarlo como comiendo, cazando, volando, cepillando y fumando. Y no es así. Se da cuenta que automáticamente su cerebro pensó en eso, ¿sí? En que se estaba haciendo la acción. Y no es eso. ¿Comer? ¿Comer qué? ¿Comer? ¿Comer? ¿Comer qué? ¿Qué dice ahí? Comer, la primera. Comer. Comer personas. Está mal. Está mal. Equivocado. Está equivocado. Uh-huh. Está muy equivocado. ¿Quién come personas aquí? ¿Algún caníbal que hay aquí? Nadie come personas. Nadie es caníbal, ¿verdad? Que bueno, creo yo, ¿verdad? Como las películas que se ve que se comen a las personas. No, nosotros no comemos otras personas. Comemos, otros alimentos, pero no personas. Ok. Cazar, vea, y dice volar, ok. Dice flying made me nervous, o sea, volar, ¿verdad? Volar me pone nerviosa. Puede ser volar que usted vaya en un avión, un helicóptero, cosas en aparatos que se suben que usted tenga que volar. Ok, cepillar, ¿verdad? Cepillar sus dientes es importante. ¿Y fumar qué dice que da? Cáncer en la garganta. En la garganta. Lungs, ya lo voy a poner a que se aprenda en el cuerpo humano. Lungs son los pulmones. Los pulmones. Ajá. La garganta dice. Ay, qué barbaridad. Entonces vamos a poner como al kindergarten a aprenderse todo el stomach, liver, kidneys, los riñones. Ay, muchachitos. Vaya. Dejo de tarea que se vayan a aprender las partes del cuerpo. Ok, muy bien. Entonces, fumar causa cáncer de pulmón. Bueno, vamos a ver. ¿Quién me ayuda con este? Vaya, ¿quién me levantó la mano después de Yuri? ¿O yo no me la va a levantar? ¿Quién me levantó la mano? Yo, teacher. Ah, vaya. Entonces, lea. El gerund como complemento del verbo to be. Ejemplos. Mm-hmm. One of his duties is attending meeting. The hardest thing about
learning English is on starting the journey. One of life's pleasures is having breakfast in bed. Okay, thank you. Okay. Ay, quería estar después. Salud. Salud. Ay, no, se fue. Se fue. Se fue para China. Thank you. Sí, le duran, esa es su gripe, teacher. No, hombre. Gripe eternas. Miren, es que yo creo que yo no sé qué me hizo daño. Yo me puse la inyección de la influenza. Entonces, pero yo le pregunté a la señora, a la enfermera, no me hace daño, tengo gripe. No, me dijo ella, si no le va, no le va a pasar nada, me dijo. Y yo, ¿segura? No, no le va a pasar nada. Le ha dado fiebre. Como no me había dado fiebre, yo dije, no, no me dio fiebre. No tiene calentura, no. Entonces me la puso. Y no van a creer. O sea, me puso esa vacuna y al siguiente día amanecí con calentura. Entonces era como que la señora me dijo que no, ¿verdad? Por andarle creyendo a la enfermera. Y miren, me ha durado como 2 meses. Yo creo que desde que empezamos el módulo estoy así. Y, yes. Y no, pero no, no se me quita. De verdad que estoy afligida porque no se me quita. Es que la vacuna es el mismo virus que le, ay, no, que le inyectan. Entonces me, ya tenía el virus y me pone virus, Dios mío. Doble virus. Doble. Pero ya tenía, o sea, ya, la, ya era como que ella la bien, ni le había dicho sí, sí, vea. Y yo vi que ella empezó a preparar y sacó su vacuna, su, sus cositas ahí. Vaya, dije yo, ni moya, no le puedo decir que no. Pero me dolió el brazo al siguiente día. Y fue como que hace como 8 días me la puse. No, voy a tener 8 días. Vaya, entonces dice. Dice que lo vamos a utilizar el gerundio cuando sea un complemento al verbo to be, lo que yo le decía ayer. Uno de las de los duties, ¿qué serán duties? His duties. ¿Busqué duties? Carlos Duty Teacher, el que jugamos en el Nintendo. No, no es ese. Ajá. ¿Cuál será? ¿Qué es duties? One of his duties is attending deberes. Deberes. Ajá, muy bien. Uno de sus deberes es atender reuniones. O sea que no es está atendiendo reuniones. No, uno de sus deberes es atender reuniones. Entonces, pero tenemos el verbo is, que es el verbo to be, y luego pues el ing. O también, ¿verdad? Cuando yo digo I am explaining. O sea, estoy explicando la clase. I'm explaining the class. Ok, y luego dice the hardest things about learning English, o sea, lo más difícil de las cosas sobre aprender inglés es entender. El gerundio. Bien, el grito. Exacto. Esa sí está, no, pero ya perfecta. Está más clara esa oración. Bien atinada, teacher. Completamente correcta. No, no fue mi intención ponerla. Yo no lo puse, eso está en una fuente de internet. Y sí, una de las cosas más difíciles, o sea, yo no se lo quería decir así, mire, difícil, y veo como un monstruo, véalo como un challenge, como un reto, pero véalo como un challenge porque, o sea, es un reto para usted, how to use the gerund, y qué es lo que pasa con el gerund, que tenemos que ver si hay una preposición, si está aplicando la regla de la tabla de los verbos que van con ing, y otra de las cosas... Muero con ese ejemplo, niños, de verdad. Y el que está abajo que dice, one of the lines of pleasure is having breakfast in bed, ¿sí? O sea, uno de los placeres de la vida es desayunar en cama. No, yo no tengo ese placer, niño. Boto todos los frijoles en la cama. Yo detesto comer en la cama. No. No, 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 no. Bueno, nunca he tenido ese placer, vea, pero bueno. Entonces, usted viene y cuando lo traduce, usted dice, está teniendo el desayuno en la cama. O sea, no. Es tener, o sea, o tomar su, comer su desayuno, pues en la cama. Se lo lleven ahí, aunque sea en una caja de cartón, vea. Si no tiene la mesita ahí en una caja de cartón, lléveselo a su esposa o a su novia. Muy bien, entonces, decimos acá, ok, entonces estamos utilizando, dice, el verbo to be, que, o sea, es is, porque estamos hablando, dice, pero ahí dice, dice one of life's pleasures. Placeres, ajá, ¿y por qué tiene is? Porque uno, porque está mencionando al principio, uno de los placeres, o sea, placeres en general porque son placeres, placer de dormir, el placer de soñar, no, soñar no es ningún placer, va, la teacher tan especial, va, pero el placer de soñar, el placer de comer, el placer de viajar, hay muchos placeres en la vida. Entonces, entre tantos, pero como yo solo estoy mencionando uno, o sea, le estoy diciendo uno de tantos, o sea, ¿sí? ¿Me doy a entender? O sea, just one. ¿Sí? Uno de tantos que hay, porque hay un montón de placeres en la vida.
Entonces, luego tenemos el gerund después de preposition. Eso está, pero pan comido. Aunque es que hay día que es difícil entender el gerundio. No, ese ejemplo está malo. Es que se equivocaron, creo yo, cuando hicieron esta página. Ok, bueno, ayúdame, please, en gerund después de preposition. A ver, ayúdame. ¿Qué me ayuda? No, hombre, solo un voluntario necesito. Miren qué participativos han venido a esta clase. Alfredo, usted que me está viendo así bien raro. Ni la estaba viendo, me va a decir. Ya está, Alfredo. Sí, teacher. Lea todo eso. ¿El qué, teacher? El gerund después de preposition. Todos los ejemplos. No, hasta aquí. Los ejemplos los vamos a poner a alguien más. Espérame, que no logro. En lo dice el gerund. Sí. Vaya, dice. Gerund después gerund de preposition. El gerund después de preposición. Cuando un verbo sigue a una preposición, es necesario emplear el gerundio. Esto también es cierto para determinadas expresiones que acaban con una preposición. Por ejemplo, in, spite of, or there's no point. Spite of. Spite of. ¿Qué significa spite of? A ver, spy, solo busque spy. In spite of. Porque spite no. Of. Solo spite, pues vaya. Spite. Así. ¿Qué es spy? Spite of. Despecho. Despecho. Uy. Eso me salió. Vaya, permítame. Despechada la muchacha. O despechado el muchacho. Espérenme ustedes. Que mi enciclopedia no sé que lo he hecho. A pesar de... Y si pone... dice a pesar de... A pesar de, muy bien. O sea, espérenme, no, no confío en ustedes. Vaya, es no. Solo una palabra dice una cosa, pero si le pone el off, sí dice a es pesar que, de. Esto. Ajá, vaya, eso les iba a decir. Los puse una palabra a... compuesta. Los puse a buscar solo la muy palabrita, pero solo la muy palabrita, recordemos que nos queda como... como un significado diferente. Hay frases que son como parecidas a las phraseholder. ¿Ustedes han visto las phraseholder alguna vez? Sí, hombre. Take off. Take off. ¿Sí? Está take off. ¿Cuál otra? Get up. Get up, muy bien, son las más fáciles. Ajá, ¿algo otra? Look at. Look at significa yo admiro. I look at. Take care. Take care, muy bien. Ajá, ya ven que sí saben de las phraseholder. Entonces, dice acá que dice, por ejemplo, expresiones que acaban con una preposición, por ejemplo, in spite of. O sea, a pesar de, ok, a pesar de, por ejemplo, can you, ok, ¿quién me lee los ejemplos? Para que me dure la voz, niños, porque vengo de gritar, pero ya no me alcanza la voz. Can you sneeze without opening? Without opening your mouth. Your mouth. ¿Qué será sneeze? Busquemos sneeze. Ay, no, el teacher no le va a creer otra vez. Sneeze. ¿Estornudo? Ajá. ¿Qué pasa cuando estornudamos? Sneeze. Abrimos la boca. Ajá. ¿Y qué? ¿Usted puede estornudar con la boca cerrada? Bueno, creo que sí, pero lo hacemos como así, todo trabado. Así como es hacemos. Malo hacer eso, dicen. De verdad. Se dañan los oídos porque uno retiene toda la presión. Por eso mismo cerramos los ojos cuando estornudamos, porque no dicen que... Bueno, estaba leyendo una vez que se salieran sí, por la presión que hay. Entonces no recomiendan hacer eso porque dañan los oídos. Pero el borde de la lengua. No, pero imagínense cómo voy a hacer yo. Sí, imagínense si estoy en una reunión. No, tengo que. Es uno de los placeres de la vida, teacher. Sí, estornudar con todo es uno de los placeres de la es vida. Es cierto, pero aunque me quede, miren, me pasa que me quedo mareada después de que estornudo. Después de sacar la regia. Después, no, pero así no, niño, yo no voy a estornudar, así que eso. Ay, es no, uno de los placeres. No sabía ese dato. Ah, pues ahora que se me salgan los oídos o los ojos, porque no, no vaya a ser. Ay, que me escuchen. Va, muy bien. Entonces dice,
Okay, without, ¿qué es without? Sin abrir, o sea, la boca. Sin, okay, without is a preposition. At is another. ¿Quién más sigue leyendo los ejemplos? She is good at painting. Ayer yo les preguntaba, ¿verdad? ¿En qué son buenos ustedes? Y me dicen, en comer, teacher. Ese no es un ese no es un like not is like a ability, okay? So because it's some special abilities. I'm good. Esa ability, esa habilidad, cualidades otras. No, es habilidad de darle con todo al diente. Ability, cualidad. No. ¿A quienes no pueden comer, che? Bien rápido se llenan. Ah, bueno, yo mal comedora, ¿eh? No, es que creo que mi estómago así bien chiquito me lo hicieron. Yo solo una tortilla me puedo comer de ahí, no puedo, no paso más de ahí. Todo la de encima, piche. No. La tortilla de encima, ¿no? No, hombre. Sí, no, de verdad, como bien poquito. Pero es que solo tengo hambre, como bastante. Así que tengo un hambre, sí, de león, pero eso pasa ya una vez al año. Ni en diciembre me puedo comer todos los panes que me dan. Ay, no, miren qué terrible, por eso me dicen estómago de... Una tortilla, pero el gran montón de comida. No, en serio, no soy así, no, siento que me lleno y me da dolor de estómago. Sale bien barata. Entonces, salgo, soy económica. Por ejemplo, dice, she's good at, bueno, yo les decía anoche, yesterday night, yo soy buena, por ejemplo, in my case, I'm good at dancing, I love dancing, pero me da taquicardia. Ya no sirvo, niños. Entonces, me gusta bailar, pero me da taquicardia. Y es como que no, ¿verdad? Es por eso tampoco bailo. Bye. Entonces, ustedes dicen, yes, teacher, I'm good at doing exercise. Tampoco sirvo para hacer ejercicio, se me sube la presión, no sé qué me pasa. Me quedo sin respirar. Entonces, tenemos diferentes, o sea, usted puede ser bueno para alguna cosa, pero habilidades, o sea, special abilities. Tenía un compañero que él era... He was good at drawing. No, dibujaba tan bonitos, niños. No sé ni qué fin tuvo el individuo, ¿verdad? Pero era uno de mis compañeros y dibujaba tan bonito. Y yo decía, qué paciencia, porque yo no puedo dibujar, antes puedo de palito, ¿verdad? Entonces, esas son habilidades especiales, ¿sí? Entonces, cuando usted vea un at, usted va a poner el verbo en ing. Cuando usted vea, bye. ¿Quién continúa leyendo? Please, the next example. Miren, si ya con eso no le queda claro, por Dios, me va a dar un tiro, porque ya, este repaso de allá. Ajá. Next one, example. She avoided him by walking on the opposite side of the road. Okay, it's by. Acá hay otra preposición. Yes, by. By, muy bien. Sigamos. We arrived in Madrid after driving all night. ¿Cuál será la preposición en this one? After. After. After, muy bien. Next one. My father decided again postponing his trip to Hungary. ¿Cómo es? His trip to Hungary. Hungary. Ajá, muy bien. Ajá. Creí que hambre decía, teacher. No es hambre. ¿Cuál será la preposición en this one? Ajá. Against. Excellent. Okay, luego tenemos there is no point. There is no point in waiting. ¿Cuál es la preposición? In. Y luego tenemos esa frase que nos decía there is no point. ¿Qué significa there is no point? Búsquelo. Pero ya. Sure. Llegamos a diciembre y no lo encontró. No tiene sentido. There is no point in waiting. Es algo que no tiene sentido, algo que no hay algo concluso. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién da más por otro significado? ¿Lo mismo le sale? Yep. Sin sentido.
Ya. Yep. Sin sentido, ¿ok? No tiene sentido, ¿verdad? No. Le espera. Voy a estar esperando. Ok, le espera. Muy bien. In spite of, a pesar de extrañar, de, perdón, de perder, Dios guarde. Missing también significa extrañar. De perder, extrañar, tiene muchos igual significados, pero tenemos que emplear, va, imagínense, si yo digo de extrañar el tren, uy, se quedó extrañando el tren la teacher. No, lo perdió, vea, porque se durmió. We arrived on time, a pesar que se me pasó el tren, pero llegué a tiempo, niños. A pesar que se me fue el bus, que perdí el bus, vea, pero llegué a tiempo. Entonces, todas estas cosas nos sirven para ir ya dándole forma, ¿vea? Y no le puedo decir, mire, lo va a usar con estos verbos, porque eso ya usted tiene que saber con cuáles verbos. Acá tengo también, dice, el dieron después de la phrasal verb. Aquí son lo que le decía, phrasal verb. ¿Verdad? Phrasal verb. Ahí están las phrasal verb, mire. Hola. Hola, hola. Hola. Ya llegó. Salud, mire, teacher. ¿Me sacó solo a mí o a todos? El estornudo la sacó. Hola, usted, teacher. Miren, y se fue otra vez. Ah. No, aquí estoy. Ahí está. Pero miren, no sé por qué. No entiendo, fíjense, por qué me sacó con toda la señal del Inter, estoy con toda. O sea, realmente no entendí por qué me sacó. Ah, pues no le dejó nada a la compu, porque usted la tiene todo. No, si hablando estaba explicándoles y miren, ve. Ay, no, qué cosa. A mí me pasa, fíjense, teacher, por eso casi no me conecto con la compu, porque en la compu rápido me saca y con el celular no. No sé por qué. A mí no me pasaba esto. Y fíjense que ayer he empezado a... No, pero fíjense que me sacó. Y no me convirtió la clase, o sea, no se quedó, después de que saca de Zoom, a veces se queda convirtiendo clase, y ahorita solo me sacó, se apagó todo, me sacó, y ya. Ni modo. Ni modo. No sé qué le pasa, y eso que no está lloviendo, Dios, guarda, ¿qué es eso? Vaya, continuamos entonces. Le decía, Fry Salvar, ya usted puede, y ya después de eso ya no voy a volver a tocar más el gerundio, porque ya aquí ya pues ya. Caso extremo que ya usted no se lo pueda. Y luego tenemos, ¿verdad? Los ejemplos también con tras, o sea, son como expresiones determinadas, ¿verdad? Como yo le decía, puede ser que usted lo use con una expresión, usted no sabía que se utilizaba con in spite of. Después de la preposición of también, fíjense que cuando decimos of, por ejemplo, I, voy a poner una que sea con off, pero espérenme. I miss a train. No. ¿Cómo es que? Off standard. No. We use determine off standard. Miren, no me recuerdo. No, es que había un ejemplo. A mí me lo ponían seguido en la universidad. ¿Con una F o ah, con ya, una F? Ya. Anna fried off. O sea, Anna fried off. Me asusta. Anna fried off. Anna fried off flying. Tengo como un cierto miedo a volar. No sé, me da ansiedad. Los aviones me dan ansiedad. Me quedo en show. No sé, niños, me agarra feo. Como que se va a acabar el mundo. Miren, es horrible. Una vez me pasó eso. Granoso. Ay, no, no, no. Entonces, yo tengo miedo a las alturas, o sea, sé una de las cosas que yo tengo miedo a las alturas, pero, o sea, I'm afraid of flying in an airplane, o sea, el miedo de volar en un avión. Solo la última vez dije, bueno, no solo yo me voy a morir, vea, iba a morir el grupo. se llama pánico aéreo. Ay, no, es horrible, no, pero es que para todo me da pánico, niños, ni a una rueda me puedo subir, porque... No, y a ruedas peor, eso me da asco porque siento que voy a vomitar, así que no, tampoco me subo eso. Pero no sé, o sea, creo que, digo, o sea, estoy asustada de volar. O cuando se me dice, teacher, yo estoy asustada de cometer un error, vea. No, 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 no puedo imaginar que hay gente que son tan perfectas que no les gusta cometer un error.
Y ellas dicen, I'm afraid of making mistakes. O sea, estoy preocupada, asustada, ¿verdad? Cometer un error. O sea, cuando tenemos el of, después usted va un, por ejemplo, I'm afraid of flying in an airplane. O sea, estoy asustada de volar en un avión, pero el único consuelo que me queda es que me voy a morir en grupo. No me voy a morir sola. El consuelo que llevo. Vaya. Vamos a ver. Creo que aquí cierro ya con esto y creo que ya nos queda bien claro el gerundio, ¿verdad? Así que, como a usted le queda bien claro el gerundio, no lo voy a poner a hacer ejemplos porque ya, de verdad que la clase no me da, pero sí necesito que ustedes estudien por su cuenta, ¿verdad? Porque ya ahorita ya la teacher le dio ayer las 2 horas y me dijeron, es que no alcanza, y yo sé que no alcanza, pero ya con el tema, con la empujada que le dio y con los ejemplos que hemos estado leyendo, creo que más que saben español, pues es como it's a piece of cake. Esto es pan comido, ¿verdad, niños? O sea, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Siguen viendo lo que estoy compartiendo? No, vea. Sí. Sí, teacher. Es que estoy en otra pestaña porque los ando buscando para pasar la lista. Pero no me carga. Es que es lo que le digo. Yo no sé por qué no me carga. Y pruebo y hago mis pruebas antes de entrar a la clase solo para que me pase esto. Y mira, cólera. Miren, eso de que me saque de Zoom a mí me estresa. Me sale una cana más. No, hombre, cuando termine el curso, canosa la teacher. Vale. Alfredo Enrique Cortés, ¿se seña? Hola. Present, teacher. Uy, está cortado, los escucho. ¿Quién dijo teacher? Una niñita dijo teacher, una lady. Sí se ve, teacher, lo que se ve. Yo, teacher, que la señal la tengo, yo la escucho cortado. Vaya, ahora, ya no va. ¿Ya no va? Ya no. Vaya. Ah, pues no tenía que dejar de compartir definitivamente. Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Present, teacher. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Y Carlos Jonathan. Ay, yo pensé que ya no iba a venir Carlos. Yo diciendo, bueno, y Carlos ya no va a venir a mi clase. Y ahí está. Primera vez que veo a Carlos. Carlos tiene como un mes de no conectarse a mi clase. Es decir, la teacher que me molesta y él trabajando, el pobre. Vaya. Presente. Ay, mire, Francisco dice, presente. Le vamos a creer que está trabajando, Francisco. Vaya, muy bien. Ya lo puso. Vaya. Clara Marina Sánchez Moreno. Ay, ando chocando. Prisin. David Alberto Martínez Pérez. Teacher. Present, teacher. Present. Ok, thank you, Clara. Erika Michelle Escamillarazo. Present, teacher. Erika, present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present, teacher. Jaime Vladimir Palacios García. Present, teacher. Jenny, yo sé que está de oyente, hija mía. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varías Valladares. Present. Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. No está llamando Rafael. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Y ahora sí vamos a la presentación. Gracias, mi niña bella. Ahora sí vamos a la presentación. Miren, es que ya ven, todo está funcionando bien. Tengo toda la antena. Pero vamos a saber qué le pasa, vea. Vale, muy bien. Continuamos. Necesito que usted me diga qué entendió del Jerome. ¿Qué entendió el Jerome ya después de toda la enseñanza de ayer y de ahora? ¿Tiene que aprenderse verbos? ¿Yes or no? ¿O es mentira de la teacher? Sí, hay que aprenderse las reglas. Es mentira de la teacher. Yes, ajá, sí, tenemos que aprendernos las reglas. O sea, eso es algo que yo no le... Hay que aprenderse un montón de verbos también. Y memorizarse los verbos con los cuales usted va a escribir ing. Por ejemplo, con help. Help, el verbo help. La gelatina. Ah. ¿Qué? No, help. O sea, después del verbo help, help, de ayudar, pues help. Help. I help. O people help. Help saving money. Las personas ayudan ay, ahorrando dinero. Es lo que le digo. Ojo con esos verbos porque no los puedo. Ok, ¿qué vamos a ver ahora? Simple past and review de en practice.
simple past. Uy, yo creo que esto ya lo hablaste en chino también. ¿Qué es el simple past? Pasado simple. ¿Cómo lo usamos? How we can use it? Agregando ed, ing, yes. ing. No. 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 En la mayoría agregamos ed cuando lleva solo una consonante, creo yo. No, ¿cómo es la palabra? Ajá. Cuando lleva una sola sílaba, digamos, le doblamos la consonante. Excelente. O sea, cuando es una consonante, is double consonant, y luego, pues, la terminación del verbo. Excelente. Así tiene que ser. Nos pasa que los verbos igual, ¿ves? Es lo que yo les digo, o sea, yo no puedo decirles, o sea, todas las reglas, mire, grábeselas, no, porque desde el momento usted está estudiando en inglés, usted ya sabe qué clase de rules. Ah, ok, si este verbo termina en, por ejemplo, study, ¿cómo se escribe el verbo? How do you write? How do you write? For example, espérenme, no, voy a utilizar dejémoslo, basic, study. ¿Cómo se escribe el verbo estudiar? Study, muy bien, es que, pero ¿cómo lo escribe? O sea, study, ya sé, pero study. Pero spell. Es. S-T-U-D-J. J. No. A-A-D. Miren, puña. La idea se cambia por ir latina. Sí, pero yo dije el verbo study. Study no está con studying, con ing. Study. El verbo estudiar. Ay, no. Gran enseñanza para que ustedes me digan eso. No, niño, voy a llorar. Study. S-T-U-D. Y me dicen J. Hey, Jason. No. Why. La Y dice Y. J. J. No. Eso no es de Dios, niños. Vaya. Study, entonces, para pasarlo a pasado, ahí está presente. Era lo que quería, que me lo dijeran en presente y me lo dijeron con la ING, no. Ahora páselo a pasado. Hoy sí, páselo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se escribe? Ay, mi Dios. S-T-U-D-E. Le cambio la I latina y la ya me entendió. Ajá. Lo que estoy tratando de decir. Sí, Michelle, ya lo entendí. Ajá, cambia la I en la Y que dice Michelle por I latina. Ok. Eso es lo que sabemos de todos los que hacemos. O sea, es decir, vea. Entonces, pero hay algo bien importante. O sea, el pasado, la regla de los verbos, o sea, stop. ¿Cómo es el pasado de stop? Stop es, teacher. Stop. Yep. Miren, la pronunciation. Stop, stop. Stopped. Stop, stop. Stop, stop. Stop es, teacher. No, no es stop it. Hay que sacar stop. Todo el aire. Stop. Ajá. Stop, stop. Stop. En la segunda, stop. Suena como los labios, ¿verdad? Stop, stop. ¿Ya? Pero hágalo, porque si no lo hace, no lo va a aprender. Aunque se escuche ahí. Stop. Ajá, stop. 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 No es stop, ni otra palabra, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, es el pasado, no me voy a malinterpretar. Y usted, la teacher no ha enseñado a decir esto. Por Dios, la teacher no enseña cosas malas. Ok, muy bien. Vamos a ver.
Ajá, pero fíjese que ahora le voy a incluir una. Uy, miren, qué desorden este techo. Vale, le voy a incluir esto. Y usted ayer me decía, teacher, pero mire, esa oración en pasado. Alguien me dijo, no sé si ayer o una clase, pero alguien me dijo. La teacher no se acuerda cuándo porque se le borra el cassette. Ella tiene memoria de Dory. Entonces, usted dice WH, past simple question. WH, como niña de tercero yo. WH, past simple question. Ok, WH. WH. Yeah. Ok. Plus did, plus subject, plus verb. ¿Sí? Teacher, I have a question. Ask me. ¿Podría mandar la presentación? Por ya favor. La mandé. No le he mandado. No. Ay, la teacher tan especial. Fíjense que. Ah, sí, miren, no le he mandado. Es que abrí el chat y dije. Ahorita la mando. Pero en eso me levanté. Miren. Ay, esto. Alguien se está quemando aquí, piensa. Smell something weird. Yo, ay, teacher. Hablé de la clase. No, es que me distrajo ese dolor, ya ven. Dolor, olor, dolor, olor. Alguien se está quemando, de verdad. Bueno. Las neuronas nos están quemando, teacher. Uy, hasta aquí se me viene el olor. Vaya, muy bien. Entonces, WH, past simple question, that is WH. So, plus still, plus subject, plus verb. So, as you know, that is, I mean, WH. ¿Cuáles son las WH, guys? What's, where, when. What's, where, when, why, who, how. How. ¿Cuándo voy a utilizar how? Ustedes ya saben eso porque ya lo vienen estudiando in previous parts. ¿Cuándo utilizo how? How para va muy bien. Vamos a ver. Usted dice, how lo utilizamos para manner. ¿Qué es un manner? How do you do this one? O sea, pero eso lo estoy hablando en presente. Pero, how did you do the recipe? ¿Cómo hiciste la receta? Tell me, please. Explain me, please. Explícame, explícamela. Oh, no. Yeah, I got it. Yes. Okay, how did you do? Okay, how did you do? How did you do the recipe? ¿Cómo hiciste la receta? Okay. Entonces, cuando yo pregunto con what, con where, con when, con why, con how, who did you meet? ¿A quién conociste? I met my friends. Okay. This is like in a simple basic level, so that is like okay. I got it and I understand que todas aquellas que son WH son information, o sea, porque me están preguntando cuándo, o sea, qué, dónde, por qué, quién y cómo, ¿sí? Entonces, eso a mí, o sea, me. Ah, que me están preguntando, pero en el pasado sí. O sea, si a mí me están preguntando, por ejemplo, puede ser un ejemplo. No es que así va a ser siempre. Puede ser un ejemplo que alguien diga, why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Why did you do that? ¿Y por qué hiciste eso? O sea, como que cuando alguien nos está contando algo y usted dice, ¿y por qué hiciste eso? Ay, because, yes, I know that is wrong, but I can't. Pero no podía dejar de hacerlo. Entonces, es como que estamos dando una información, guys. I don't know if you make sense about this explanation. O sea, si es un repaso. Pero le estoy aprendiendo a dar una pista, porque creo que eso lo vamos a seguir estudiando.
y no quiero que se sienta como hierve. Creo que el tema de ayer quedó claro después de toda la jornada que vi. Entonces, esas son las WH Information Question but in past. Porque cuando ya estamos preguntando dónde, cuándo, por qué, quién y cómo, y cuál o qué, entonces esto ya es algo más allá, o sea, es una explicación que yo debo de dar, ¿sí? Porque ya no es como que, ok, did you take a shower? Yes, I did. O sea, ¿te bañaste? Sí, me bañé. Pero no dio alguna información. Pero si usted dice, when did you do that? ¿Cuándo hiciste eso? Ah, ok. I did it last week. Lo hice la semana pasada. Entonces, ya tenemos aquí unas WH. Y mire, aquí está, WH. Ay, perdón. Y aquí dice Simple Information Question. Pero yo quiero que usted redacte. Con esto, como ya le dije, ya le puse ejemplos. Usted va a redactar 5. 5, 5. Y se las va a preguntar. Lo vamos a hacer in pairs. Excepto los que están de oyente, mira. Entonces usted va a hacer 5, algo que usted quiera saber de su compañero. Sí. Yes, yes, yes. Sí o sí. Sí. Estamos. Muy bien. Bueno, guys. Tiene hasta las 8. Just 10 minutes. Estructúrela bien, por favor, porque necesito que estructure y que luego pregunte. 6, no hagamos 5, hagamos 6. 6, 6, 6, ok? 6. Ok, 8 o'clock, I'm going to ask to you. Teacher, ¿qué están haciendo? No le oigo, teacher, no sé si tiene el micrófono apagado. Cabal, aprendiendo inglés. Gracias. Teacher, ¿qué le pasa? Mira, aprendiendo inglés, por ahí le digo, no, mire, no sean mal, hombre. Bien, muy bien. Estamos haciendo WH Information but in past. ¿Ok? Ahora sí me escucha, Bafra. Sí, hoy sí te escucho. Bien, entonces, WH, o sea, cuando usted pregunta por qué hiciste eso, dónde lo hiciste, a quién conociste, o sea, es un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, where did you meet him? ¿Dónde lo conociste? Hombre. Ajá. Sí, por eso les he dejado la fórmula a las 8. A las 8 voy a preguntar. Van a hacer 6 questions. Vaya, pero enciende el micrófono, teacher, por favor. No, es que mire, estaba hablando, pero creo que algo se le apretó aquí. Entonces yo hablaba bien. Oh, para teacher, no se le va la señal, no enciende el micrófono. Y entonces, teacher. No, sí, yo encendí aquí en la no, mentira, teacher, mentira, se le entiende. Qué actitud pasivo-agresiva ha traído ahora Francisco. ¿Cómo, Michelle? Ayúdeme, Michelle. Defiéndame de Francisco. Agresiva de Francisco. Miren, ya ven. Bien, defensa. Pero yo sé que... ¿Quieren tener con problemas conmigo, Francisco? Vaya, miren. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. No. Aquí no. Allá afuera.
Teacher, sáqueme de una duda, porfa. Vamos a Me ver. Quedé con duda, teacher, conforme a los al gerundio. Ay, de verdad. ¿Por qué le da risa, teacher? Porque yo dije, ¿qué dije, niños? ¿Qué dije? Ayúdeme, por favor, Francisco, me está atacando por aquí. ¿Qué dije, niños? Que el gerundio nunca más lo íbamos a volver a escuchar porque ya la teacher lo había explicado. Miren, me tardé casi una hora dando el review ahora. ¿Cuándo? Ahora, como usted no me ha estado escuchando, ¿verdad? Solo se conecta y quizás no pone atención. Por ratito nomás, teacher. Ya ve. ¿Cuánto di, niños? Casi una hora me eché. No le creo, teacher. Vaya, dígame su duda, pues. Le vamos a ayudar. Y lo tengo haciendo el ejercicio y me está preguntando el gerundio. Miren, qué hipótesis. No, teacher. Ajá. Ya me resintió, eso. No, pregúnteme. Ya me dio pena. ¿Cómo va a creer pena es robar, niño? Pena es robar, miren. Bueno, que hay gente que se roba los mangos y no le da pena. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? Uy, tiene un montón de usos. Yo lo dije ahora. Dije, el uso es... O sea, va a depender, Francisco. Puede ser que... Ay, ya no aguanto la garganta. Puede ser que el uso sea para preposiciones. Puede ser que el uso sea para... ¿cómo se llama? Para cuando usted use phrasal al verbs. Puede ser que lo utilice para verbos determinados, cuando va con el verbo to be. O sea, creo que aquí va a depender mucho de qué manera lo vaya a utilizar. Okay. Estuvimos leyendo mucho. Lástima que usted no pudo estar como bien atento, pero casi una hora dimos de review y íbamos leyendo juntos y estábamos poniendo ejemplos, vea. Y lo hicimos hacer en español para que les quedara como más clarito, que incluso nos reíamos de un ejemplo que decía que lo más difícil del inglés era pues aprender a usar el gerundio. Entonces, esas cosas, ¿verdad? Si gusta, cuando, bueno, espero que la clase, ¿verdad? Quede completa porque me sacó. No sé, o sea, ni siquiera me dijo recording stop, nada, solo me sacó. Así ni me preguntó si me quería salir. No mucho le creo, teacher. Creo que tengo costumbre ya. No, en serio, no. Como a mí no me gusta que me queden las clases partidas, fíjense. Y no, quizás la señal está fallando, ¿vale? Pero toda la antena tengo. Si todo yo hasta verifiqué aquí los chunchecitos y toda la antena tengo. Y el router está funcionando y ya. Pero miren, me voy a pelear, fíjense, con esta gente. Ya voy a ver con quién me peleo, pero no es el colmo porque no es ni... Ahí está Michelle que le gusta pelear, teacher. Ah, pues a Michelle me voy a llevar para que me ayude a pelear. Vaya. Entonces, tiene muchos usos, pero si bueno, usted... Los placeres de la vida. Ah, cabales. Ah, sí, para mí sí, vieron que me encanta pelear. Vaya. Entonces, ay, ¿qué les iba a decir? Ah, que si la clase me queda completa, véanla el día de mañana. Porque es importante que la vean. Fíjense que a veces uno dice, ah, no, es que 2 horas no alcanzan. Y es cierto, yo les creo. Hasta que con el idioma inglés, creo que es algo tan extenso que yo creo que ni un día alcanza estudiando inglés. De verdad, créanme, el inglés es tan extenso y usted tiene que entender todo. O sea, diría que aquí aprendemos lo básico. Ay, hay cosas bien profundas, niños del inglés, que sí son una quebradera de cabeza. Créanme. Vaya. Entonces, creo que estamos. Yes. Mire, se me fue el tiempo aquí hablando, melengüeneando. Y ya son las 8, niños. Así que vamos a hacer el exercise. Vamos a ver. Judy Ay, es que todos se ponen oyentes. Ah, no, Francisco, ya no quites eso de oyente, Francisco, que mire, me confundo y no lo voy a pasar ahí a participar. Va, Judy y Michelle. Si solo tienen 4 o 3, no se preocupen, así lo hacemos. Una pregunta, la otra responde, la que responde pregunta, el otro que pregunta responde. Una y una, ¿sí? Me hizo correr, dije. ¿Y para qué se va? ¿Para qué se levanta? Pues. Vaya, muy bien. Pobre Michelle, venía que hasta el pelito se le venía parando en el camino.
así acelerada que decía. Vaya, vamos con Judy y Michelle. Michelle, how did you went at your house this weekend? How or when? Did, how did you? When? No. When did you? Yo lo escribí how. How es quién o no? No. Who? Who es quién? Ah, sí, who did you went who did you went at your house this weekend? No se entiende. Espérame. Estoy analizando. Quiso poner cuándo, qué. ¿Cuándo conoció? ¿Quién? Es que cuando utilizamos quién, o sea, ¿a quién conociste? O sea, cuando utilizamos who es porque vamos a preguntar por una persona. Ah. Entonces yo quise poner quién fue a tu casa el fin de semana. Ah. Did you go? ¿Cómo? Who did you did? Who did? Más who adelante. Did? Who did, quién, did you visit, who did you visit, this weekend, last weekend, perdón, last weekend, ay no, no es this, es last weekend, quién te visitó el último, el pasado fin de semana, who did you visit last weekend, yes. Y ahí, ¿cómo sería mi respuesta? Ah, usted dice, nadie, o sea, nada. Not body. No utilizo did nada, sí. ¿Ah? No la escuché. No utilizo así como el did ni nada, solo no. No, ahí ya proporciona información. Nadie, not body visit me last week. Nadie me visitó last week. Okay. Not body visit last week. Not body visit me. Me visitó. Me? That's good. Mm-hmm. Okay. Oh, ahora voy yo. Yes. Perdón. Where did you go last weekend? ¿A dónde fue last weekend? Al supermercado. I went to the supermarket. Y contestamos en pasado, ¿verdad? Fui al supermercado. I went to the supermarket, I went to the church. Es que a Yuri que le pregunté, teacher. Yes, Yuri. What park? I went to the park. I went to the park. Hola. ¿Cómo viste? Aqua park. Aquapark. I went to the aquapark. Mm-hmm. Michelle, what did you eat the morning of yesterday? What did you eat the morning of this yesterday? What did you eat, mi niña? Eat. Uh-huh. The morning. Ahí sí sería I did, ¿verdad? No, I ate. I ate. Pupusas, frijoles. Café con pan. I eat. Pupusas. Macarrones de ayer. Like. Vale, pregunte usted, Michelle. How did you get home? ¿Cómo llegaste a casa? How did you get home? By bus. ¿Cómo dice? En bus llegó a la casa. En bus llegó, mire Yuri, ¿eh? Tiene bus, Yuri, Álvaro Yuri.
Dale, bien, pregunta Yuri. When did you visit at your mom? ¿Cuándo visitó? ¿Cuándo Michelle? Mamá. Every day. Ella vive abajo de mí. Ah, 3 days, every day. Every day, sí. Abajo de ella vive. Quizás abajo, quizás debajo del suelo, va. De mí dice. Ay, tan bella la Michelle. Bye. Ajá, pregunta, ¿quién pregunta? ¿Finish? ¿Terminaron? ¿O hay más? Hola, hola. August. Michelle. ¿Cuándo qué? Repeat, please. ¿Cuándo caminó la última vez? Algo así. Okay. I go my home. Caminando. Vaya, muy bien. Excelente. Creo que ya no nos falta, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Bien, pero... Muy bien. Terminado. La teacher así, ya cállense. No, lo que pasa es que no. Piense que estaba viendo el tiempo. Y si me tardo un poquito más, no van a pasar todos y necesito escucharlos a todos. No, piense que si están buenas las oraciones, ¿saben qué es lo único? Que me están poniendo el verbo en pasado. ¿Qué les está pasando? Eso he estado observando. Entonces, me aflige porque... No, miren, aquí tenemos el verbo saber. Sí, aquí está el verbo, say. Pero escucho que lo están utilizando en pasado. Entonces, eso a mí me alarma. Y para tratar de alcanzar a explicar, entonces eso no debe de ser así. O sea, nunca, nunca, nunca debe de ser así. ¿Verdad? Entonces, por favorcito, ahí sí. Me ayudan poniendo el verbo en presente. O sea, nunca... Aunque tengamos, o sea, el did, peor, o sea, estamos utilizando did, o sea, yo creo que es como que la mente automáticamente dice, ah, no, pero es que si tengo did, tengo que poner el verbo pasado. No. Vaya, así que no es por eso, niña, pero sí las escuché y creo que ambas me han puesto ahí el verbo en pasado. Vamos con Alfredo y Lady. Alfredo y Lady, 3 y 3, por favor, para ir ya avanzando, mis niñas. Alfredo y Lady. Alfredo pregunta, Lady responde así. Alfredo. Ok, Tisha. I did you decide to study English? Because I wanted to learn a new language. Okay. When did you meet your friends? Last year, 5 years ago. ¿Cuándo los conoció? Le pregunta. A sus amigos. In last year. Last year. Sí. Last year. Y ahí lo fue. ¿Cómo bien. Se dice? 10 o 2000. ¿Cómo? When children. Since when I was a child. Desde que era niña. Since that I was a child. Okay. Okay.
En la otra sería, what sport did you play as a child? I didn't play any sport. Okay. Okay, gracias. What did you do last Saturday? Mm-hmm, muy bien, good. Repeat. What did you do last Saturday? Work. 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 Okay, sí, está bien. Pero él solo trabajó, dice. Vaya, está bien. Perfect. Ya subieron las tres. Las tres, yes. Va muy bien, estuvieron ya, ¿verdad? Thank you, Alfredo and Lady. ¿Me escuchan? Hola, hola. Se quedó. Yep. Hola. I hear you. Me sigo quedando. Hello, con... I hear you. Va Hello. Muy bien. I'm here. Gracias, Lady. Hello. Los escucho cortados yo a usted. Muy buenas preguntas, Lady. Gracias, Alfredo. Gracias, Lady. Y de verdad que estaban muy bien estructuradas, Lady. Gracias. Por ejemplo, what did you do on weekend? What did you do at your workplace? ¿Ok? ¿Alguien le escuchó cortado? ¿Quién está tratando de hablar? Nadie, ¿verdad? Es que alguien le escuchaba eco. Vaya. Vamos, Jaime y Jaime. Jaime es al cuadrado. 3 y 3, recuerden. Okay. Where did you go on Friday? I go to the... No, yes. I went. No, go no. Solo went porque estamos diciendo fui. I went. Se me olvidó el nombre de donde fui. Portezuelo. Qué chivo. ¿De dónde es eso? Aguachapán. Bye. Ahí me iban a conocer porque no sé. Va, continuo. Where did you go the last Saturday? No se estén copiando, por favor. I went to work. Yep. When did you eat bean soup? ¿Cuándo comió sopa de frijoles? At 9. Vení, Michelle. What did they to do at garden? No lo entendí, teacher. Me quedé en la luna. What did they to do at garden? Garden. Ah, in the yard. The yard or garden? At 1999, creo. ¿Qué hacían ellos en el jardín? Ajá. Ah,
Ah, chile. El año en el que estuve. Ah. En el kindergarten. Only play. Okay. Okay. Muy bien, thank you. Ya no hay, les falta una, ¿no, verdad? Nada, sí, dejémoslo. Falta una, pero la tenía bien parecida. Hey, Jaimito, siempre me estás copiando. Es que usted, ajá, eso veo, que ustedes... La tenía bien parecida. No, no, ustedes copia agarran, porque lo que le pregunta él, también se lo pregunta él. Ajá, ustedes sí. Con que la 6 tenía yo, pero... Bueno, solo 3 quería la teacher. Ok. No, niño, de verdad que ya no. Hacerle eso, vamos a estarme riendo. Vaya, vamos con David y Jocelyn. David y Jocelyn. Alguien se metió de la clase, ¿verdad? ¿Quién se salió de la clase? ¿Quién se está saliendo? Al que se salga le va a bajar puntos. ¿Toda la teacher se puede salir? No, mentira. Ajá. Teacher. Yes. Vaya, tengo mala señal, niños. Definitivamente que me está sacando. No sé qué pasa porque sí tengo todas las antenas, o sea, toda la señal, pero me está sacando. Entonces, el detalle es lo siguiente. Que, o sea, sí se está grabando la clase, pero no... Permítanme. No sé. ¿Por qué no apaga su teacher para que le cargue mejor? Es que sí me carga, el detalle es que me quedo congelada y no, o sea, sí tengo toda la antena, o sea, ve, toda la tengo. Pero no sé qué pasa, o sea, el detalle es que no sé por qué me está sacando y todo, o sea, lo tengo todo bien, pues. O sea. La máquina de hacer techo. La semana pasada igual estuve yo, pues, de que, o sea, por ratos tenía toda la señal, pero de repente, pum, se iba. Y ya me quedaba y me sacaba. Pero aquí he estado todos los días en esa misma compu y no, nunca me había pasado eso así que a cada rato. O sea, la verdad, qué feo. Hoy sí no ha sido como mi día, porque... Y como les digo, no me gusta que me saque porque realmente, o sea, solo dice conexión inestable, es lo que les digo. Y cuando me dice conexión inestable, me saca y están toditas las luces del router. Y acá en la... que escuchar para... ¿Ve? Es el administrador de tareas que hay que revisar. Le presionas Control, Alt y Delete. Las tres teclas tenés que presionar. Ahí te va a tirar una ventanilla donde vos escoges el administrador de tareas. Pero, ¿y eso? Jaime, ¿pero y eso para qué? Eso para que cierre los programas o las cosas que tiene, que le están corriendo en el sistema de Windows y le pueden estar generando fallos en Windows. Pero, o sea, aunque no los tenga abiertos, porque yo no tengo nada abierto, solo es la... Es que clase. A veces, cuando instala algo, en veces se instalan cosas fantasmas, por decirlo así, o hay procesos de la computadora que no se ven. Lo voy a hacer, pero la verdad yo no instalo nada, o sea, y aquí he estado, o sea, ahora, pero me dice conexión inestable, o sea, eso es lo que no entiendo. Ah, y pues es el problema de la red también. La señal es, sí. La dice conexión inestable de la red. La señal me saca, o sea, no entiendo, por eso les digo, mañana quizás voy a llamar a la empresa que me solucionen eso, porque no,
Realmente me está dando mucho problema. Miren, nunca me había dado problema, pues iniciamos el módulo y todo, y no, nunca hasta hoy, que me sacó dos veces. Claro, cuando llueve, sí, vea, es aceptable que alguna vez me saque, pero ahora ya me sacó dos veces y me estoy quedando congelada. Entonces, es como que ya me estoy enojando, de verdad. Dice, vamos a ver. Pero... no, pero igual no tengo nada. Voy a hacer una cosa. Voy a apagar mi cámara para poder continuar y que no me esté sacando. Voy a probar si me, si no me saca, si vea. Obviamente no me van a ver la cara, pero yo sí voy a estar acá. No sé. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Te dice la pestaña. Hola. Pues sí, ahí pueden variar muchas cosas. Voy a volver a compartir. Ay, no. De verdad que esa clase creo que la vamos a repetir. O sea, creo que se va a volver a reponer porque demasiado inestable está el internet. O sea, no sé qué pasó. Solo porque no es estudiante, no porque punto menos, dicho. No, qué malo. Está diciendo que le va a repetir la clase y le va a volver a explicar el gerundio. Deje de estar renegando, Francisco. No, pero ya no le vamos a explicar. Ya no le vamos a explicar. Miren, y habíamos empezado bien la clase, es lo que les digo, o sea, de repente me sacó, pero ese sí bien inestable, no entiendo. Imagínense que ahorita ya me volvió a sacar y así. Cabal, cuando me conecté yo, le comenzó a fallar, ticho. Cabal, es que usted traía una mala vibra. Va, muy bien, vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál cree usted que vamos a poner? Usted me va a ir diciendo cuál es. Si es A, B o C. A ver. A, B o C. A. A. What did you do yesterday? Okay. Yes. Lo vamos a hacer así porque si seguimos participando igual, vean, se me vuelve a caer el inter y nos quedamos así como que. Y acá vamos desarrollando el ejercicio. Okay, number two. Where? C. B. 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 Hello. Yes, ¿cuál es? Hola. Number two. Hello. Number two is letter B. Letter B. Letter B. Yes. Okay. Why is letter B? Comprar... How? Number C. Three, letter C. Letter C. How? Okay. Yes. Okay, number four. Number four. Number C. Four. Letter C. C. Letter C. Letter C. Uh-uh. Leamos bien, por favor. Read. Was ¿Cuál será? Where? B. Where? Letter B. Where? Letter B. 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 Me permítanme. Okay, this one. Which one it is? Apague la cámara, teacher.
Sí, la voy a tener que apagar, es que demasiado me trabo, niño. Eso consume datos. Bueno, pues una señal. Es que, demanda señal. Pero bien raro. Bueno, voy a apagar mi camarita porque voy a estar. Muy bien, entonces vamos. Number nine. No, voy a dormir. Sí. No, no, aquí estoy. Por eso quería tenerla encendida. No soy de estar con cámara apagada. Me siento extraña. Ajá. Who? Little me. Veces creo que me ha sacado hoy esta clase. Ajá, pero ¿cuál será? Which is the correct one? Ve, pues ya me sacó. Hello. No. Vamos a ver porque... Voy a volver a compartir porque me volvió a sacar. Vaya, teacher, está bien. Ay, no, qué clase esta. Don't worry, teacher. Lo platicamos en inglés mejor. Ay, no, 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 y si estoy triste, ¿verdad? No me gusta que me saque esto. Mejor porque vamos a repasar otra vez, teacher, no hay problema. Don't worry, be happy. No, es que no es que quiera, no es que no quiera dar la clase, sino que, no, hombre, no me gusta así. Vaya. Number 10. Ya se dieron copia, ya lo hicieron. No. No, hombre, teacher, estábamos esperándola. Vaya. Number 10. Which is number 10. Yo creo que esta clase sí definitivamente la vamos a tener que hacer. Why? Sí. No, it's letter B. Who? Who was? ¿Quién estaba en el teléfono? Ah, it's who. Who was that? Ajá. Number 11. 11. 11. What did she say? She says. What did she say? ¿Qué dijo ella? Yes. Well, uh-huh. She said goodbye. She said goodbye. 12. When did they graduate? When did they graduate? Uh-huh. Dice, ¿de qué? Ay, otra vez es bueno. Otra vez es que me estoy cada rato. Ay, no, niños. Qué cólera. Ah, ya vine. Reinicio. Ya hice de todo y eso no me da. Más que me da cólera. Ya reinicio el robot. No, hombre, si lo reinicio, por Dios, a las 10 de la noche voy a venir. No, eso cuesta que cargue. No, eso es bien feo, no carga eso. No, no, no. Apaga. ¿Encender? Sí, enciende como a la hora. No. No, 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 más que me voy a quedar aquí sin nada, no, no. Ni modo, de todas maneras ya me tocó repetir la clase. No ven que como 5 veces me saca. Vaya, ¿qué pierde? De verdad que ahorita se hace que todo me pica de la cólera. Vaya. Number 5. Number 5. Siempre con las WH. Mm-hmm. Where, what, when? Where were they? Where were they? Where? 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 Where?
Me mordí la lengua. ¿Dónde están ellos? ¿Cómo que somos sapos? Va, güer, 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 güer. Muy bien, vamos a ver. Next one. When? When did you have lunch? When did you have lunch? Letter A, no, perdón. Next one. Ya vine. Ya vine. Okay. Ya vine otra vez. Ay, no, niños. No me gusta así. Por pedazos siento que estoy enseñando la clase. Bye. Next one. Next one. Letter B. Who was your teacher? Ajá, who was your teacher? Miss. Ni se sabe mi nombre. Miss Young was my teacher. Okay, eight. What about eight? ¿Cuál será la eight? Why were you late? B, why were you late? Why were you late? You're late. Why were you late? Muy bien. What? Letter C. Letter C. Yep. Letter C, what time did you go to bed? No. What time? Yeah, no. What time? Espéreme, ¿cuál vamos, pues? La 13. 13. ¿A dónde? Ah, sí, what? No lo veía. Okay. What time? Ahí saben por qué dice el time. O sea, va a estar fácil. Yes. Okay, 13. Felicítenme. Ajá. 13. Why? Mire. Why? Letter H. Why? Hey. Where? No, niños. Where were your bags? Where were your bags? They were on the train. Okay. 16. How was the movie? How was the movie? Okay, muy bien. Sí, entonces ahí sí le vamos a ir a las 9, igual la va a repetir. ¿Quién dice que nos vamos a ir a acabar a las 9? Nos vamos a ir 10 minutos después. No, esperen. Vamos a ver, espérenme. Voy a hacer algo. Miren, es que no, fíjense que... Los que entraron a las 8, que salgan a las 10, dicho. A cabal. Así vamos a crear un nuevo horario. ¡Ey! Me ha dado una buena idea, miren. ¡Ey, David, bárbaro! Vamos a hacer acá que el que venga noche se va a ir noche, pues sí. Pues ya me tronó mi mismo, dicho. Los que estén de oyentes se van a ir a la 1 de la mañana también. Ahora es 20. Sí, va. Yep. Yes, teacher.
20 ahora, va. Es que no, pues no. Ah, sí, miren, tengo una grabación, pero dice hasta las 8:19. No, pero no, hombre, sin ni... No, no, no. Está malo ese volado. No le voy a creer. Así que nos vamos a ir a las 9:30. No, mentiras, lo voy a sacar temprano. Pero yo creo que es que, miren, una grabación tengo, las demás, no sé. Como 4 veces me ha sacado esta cosa. Y por eso no me gusta que me saque, porque después tengo que repetir clase. Ganga, va. Es que no sé. Más dinero. ¿Tiempo extra? No. Ya está. Ya sabemos que Robert canceló la clase y me pasa esto. Ay, pero saben que me voy a dar una peleada con eso desde el internet porque se me está cayendo la señal que ustedes van a ver. Me fui a pelear una vez, así que hoy no va a ser otra excepción. Me voy a ir a meter y hoy sí tengo tiempo, además, hasta para esperar, porque ese día me dijeron, si espera todo el día, la atendemos. Imagínense. Ay, si es que me daban ganas de matarlos. ¿Quieren, teacher? Así que ni modo, aunque me espere todo el día, pero van a aguantar la bendición que les voy a dar. No, mentiras, tampoco. No, pero no, se pasan, miren, porque me dejan sin inter, pues, o sea, y para que me lo vengan a arreglar, no, hombre, eso se tardan como unos 3 meses para que vengan. Uy, uy. No, es que me dan cólera, todos son iguales, me paso de uno a otro y, ay, vale, muy bien. No, demasiado. Ay, nomás que de verdad que a mí me da cólera cuando me saca el inter, porque yo sé que voy a, o sea, ayer, miren, lo mismo pasó, pero ayer se apagó, ayer fue que se me fue la luz y ya se apagó, es entendible, pero ahora estoy que me saca 4 veces, no, me da cólera, porque yo bien tranquilando la clase y ¡pum! Me saca. Hay que poner Starlink, teacher. ¿Hay qué? Hay que poner Starlink. No, es igual. Ay, no. Pero me da cólera ni que pagar un centavo, niño, bien caro eso y no sirve. Y no sirve y tengo que pagar mes a mes, no crean que me van a descontar todo el internet que no me dan. Vaya. Muy bien. Vamos a ver y vamos a hacer. Dice, information question in simple, in past simple. O sea que usted la va a hacer, lo va a hacer. You are going to organize. ¿Cómo sería la number one? A ver. Number one. ¿Cómo sería la number one? Where did you go to school? Where did you go? To school. To school. To school. Ajá. To school. Number two, Michelle. Va, solo Michelle. Ah, Michelle. When? Uh-huh. When did she paint the house? Eso, ya ve que no me transformó el verbo ahora. Lady, number three. No la voy a anotar porque les quiero poner una prueba. Mamá. Number three. Why did she eat so many cookies? Why? Why qué? Why she eat so many cookies? Why did she? Ajá, did she eat so many cookies? Excellent lady. Enrique. Qué raro sentí decirle Enrique. Enrique, number four. What did they do last week? Okay. Vamos con David, number six. No, number five. Number five. Who did you meet at the concert? Alfredo, number six. Se fue Alfredo. No, teacher. Ahí estaba. Alfredo, number six. Oh, how? How? Mm-hmm. How? Go to school this morning. No. How, what? How did she? How did she? Uh-huh. How did she go to school morning, this morning? This morning. Where? Uh-huh. Uy, no. Number seven. Mamá, a ver a quién pongo. Ya les iba a hacer la respuesta. Francisco, number seven.
¿Qué tiene contra mí, teacher? Nada, Francisco, le estoy enseñando. Quiero ver si aprendió. Where did I live? I see, I live, ¿verdad? I live my shoes. Ajá. ¿Dónde los dejó? Ya no se acuerda, mi. Vladimir, Jaime Vladimir, number 8. Yes, teacher. When did he get home last night? Okay, number 9. Julia. Me dejo. Okay. Number 9. What do you... What do you do last week? No. No. What did you... What did you... Do last week? What did you do last week? Last week. Number 10. Qué larga, qué larga. Está la 6 también, quiero ver. La, solo la 6 está larga. Ni tanto. A ver, number 10. Vamos a ver a quién le pongo la 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ya pasó Michelle. She had angry. Clara, bella, usted no la había mencionado, ¿ajá? Es que como tengo la cámara apagada por la señal, la tengo mal. Bye, ajá. Why did she get angry? Why did she get angry? Excellent, Clara. Muy bien, Clarita, lo clarita, mire. Well done. Vaya, muy bien. ¿A quién se le dificulta o quién está pasando los verbos? Lo digo no porque a ustedes les cueste, sino que lo digo por esto. Porque a veces, o sea, cometemos el error, y digo cometemos, o sea, porque cualquiera le puede pasar, que cometen el error de hacerme esto. Por ejemplo, usted dice, ah, es que el verbo, ¿verdad? O sea, como al principio, ¿verdad? Yuri y Michelle estaban haciendo las preguntas que ellas habían, diciendo las preguntas que ellas habían redactado. Pero, ¿qué pasaba? Realmente ellas estaban poniendo el verbo, lo estaban poniendo en pasado, y no es en pasado. Siempre que utilizamos did, usted sabe que debe de ser, pues, un verbo. Base form. Ajá, base form. O sea, tal cual. El did lo que le hace es que ese verbo ya se lo transformó, ¿sí? Cuando usted quiera preguntar a dónde fuiste, con quién fuiste, a ver, ¿cómo preguntamos con quién fuiste? Who did you? Por ejemplo, who did you went to the church? ¿Con quién fuiste a la iglesia? Who did you went to the beach? ¿Con quién fuiste a la playa? Who did you went to the supermarket? Who did you went to the house of my grandmother? With my mom, with my friend, with my husband, with my wife, with my boyfriend, with my girlfriend, with my son, with my daughter. Yes? With my pets. Ok, acá tenemos otra. Mire, ese ejercicio está bien bonito, pero realmente ya es como que tenemos que tocar nuestro libro. Vámonos a nuestro libro, ¿verdad? Y creo que se le va a hacer mucho más fácil ahora que ya pues sabemos el uso. Siempre, recuerde que siempre vamos a hacer el uso del libro. Siempre, porque el libro siempre se toca después. Va muy bien. ¿Cómo vamos a estructurarlas acá? A ver. What did you... Dice, complete the mail using preposition of time. Compare answer with a classmate. Ajá. Vaya, vamos a hacer algo. Lea dos minutitos, lea esto. Lea information question in short answer. Solo lea eso. Le voy a dejar estos dos minutos para que lo lea. Me voy a silenciar. Y después de eso yo le voy a hacer una pregunta. Para que este tema está pan comido. O sea, es como que... It's a piece of cake. Pero necesito que acá, vaya, leamos esto y hacemos una, cuando yo le pregunte, number one, ya vamos a tener que vamos a contestar. Sí, me doy a entender. O sea, para que lo pensemos y nos salga ya como de una manera más automática y no estemos como que, no. O sea, vamos a leer y después lo hacemos, ¿sí? Dos minutos, corren ya. Ya.
Okay, now finished, right? Yes, vaya. ¿Qué vamos a poner en number one? Como usted ya lo, ya estuvo, ya, ya lo tiene. A ver, ¿qué vamos a poner en number one? What did you... Okay, usted leo, information question. What did you buy? Where did he fly to? When did we pay for the service? How did they find out of the promotion? That promotion. Y luego pues tiene la respuesta. ¿Cómo está la respuesta? I bought a vacation package. Ajá, está en paz. He flew to another country. We paid for service last month. They find out about it. It's on the internet. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a poner en la number one? What did you, dice, complete the email using preposition of time and compare answer with a classmate. Podemos decir cualquier cosa, pero ¿qué? Necesito que usted me ayude. Ajá. What did you? Go at home. What did you go? At home. Pero, okay, no. Pero, what did you go? Coherence. What es solo para cuál? ¿Qué? What did you send? ¿Qué enviaste? What did you send? In the report. Podría ser. The report. Okay. I wrote... Y contestamos, I wrote a list of the products. Tenemos acá. Okay. Luego tenemos el number two. How did you, a ver quién tiene la answer. How did you, o sea, algo que dé coherencia. Cook for dinner. Ajá, how. No. How did you? No. How did you? Uy. Uh-huh. Get at home. How did you get at home? Ajá, muy bien. ¿Qué respondemos? By bus. By bus, by car. By train. By train, excellent. Number three. Why did you? Why did you? Why did you? It's. Huh? What did you eat? Hamburgers. Hamburgers. ¿Por qué comes hamburguesas? Yep. Because. Y respondemos con un because. Ajá. Because I like me. Because I like me. Because I like, because I like it. Where did you go? At Friday. At Sunday, at Friday. Where did you go on last Friday? Teacher, ¿por qué el on? On last Friday. Uy, perdón. On Friday iba a poner y puse last. On Friday. ¿Dónde fuiste? ¿Cuándo? Uy. ¿Dónde fuiste? On Friday, porque con día se utiliza on. Uh-huh. On Friday. Okay, ¿dónde fuiste? El viernes, digamos. Yep. At the concert.
At the concert. El concierto fue, vea. Y entra. Muy bien. Who did you? ¿Con quién fuiste? Metida la ticha. Who did you go? Who did you go? With. Aquí podemos poner with. Who did you go with? ¿Con quién fuiste? Ajá. With my. With my family. Friends. Oh, with my friends. With my family and friends. Ahí está. Y acá tenemos las questions. Question mark. Ajá, aquí está el question mark. Miren, no me lo he comido. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Claro, tiene que quedar, miren, information question. Miren, si usted se fija, what did, where did, when did, how did, y luego pues tenemos las answers. Y los verbos de las answers, ¿cómo están? En present, present, past, or future. Past. Past, muy bien. Past. Entonces, como está en past, luego tenemos por acá otro. Dice. Okay, transfer the negative sentence into the positive. Ajá, de, o sea, de ser negativo lo vamos a pasar a affirmative, digamos. Number one. She didn't buy a computer. He bought the computer. Bought that computer. He bought a computer. Excellent. We didn't bring the package, that package. We bring that package. Three. The client or the client called yesterday. The client called yesterday. Number four. The employees read the email. The employees read the or bus. Or bus. Come back. Come back last week. Last week. El verbo va en pasado. Uy, no, está en presente. Gracias. Y la tres también, ¿no? Sí, ya lo vamos a arreglar. La dos también estaba mal. Ajá, el pasado de bring. Ayúdeme. Bring. El pasado de bring. Brought. We brought. Espérame que se me traba. Ajá. Spell bro, please. B-R. O U G H T. No, again. B B R O U G H T. Gracias. The package. Gracias. Sí, está bien. Package. Ajá. Y la tres es call. Call. Sí.
No, es que de verdad que hoy no ha sido su día, teacher. No, ni hoy voy a llorar. Todo me va saliendo bien. Pero no, a saber que alguien aquí. No, mentiras, niña. Vaya. Uy, vamos again. We brought. Brought. No, brought. No, espérame, espérame. That package. Ay, no puedo escribir. He brought that package. Package. Ahí está. El punto salta al final. No voy a pensar que me lo comí. Yep. The client. The client called. Yesterday. Number four. The employees read. No. Read. Ajá. Acuérdate que read. 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 Presente. Ajá. Read. Read. Ajá. Read. Ajá. Read. Acá se escribe igual, pero la pronunciación es diferente. Red. Ajá, como casi como rojo, pero no rojo. Ok, red. Our boss came back last week. They Console. Miren, ya no me falló el Inter. Algún vecino me está robando Inter. Ya voy a averiguar quién es. Ya no hay ni con quién pelearme yo a estas horas de la noche. The lady. Lady. The lady. The lady wants. Complain. Recuerda que el verbo no es complain, sino es want. Por eso es que, ¿verdad? Want. Porque sí es apóstrofe, pero siempre en paz. Ok. I sent the refund to this email. Vaya, de esa manera nos queda. Vamos a completar todo el libro. Lo borro ligero porque vamos a completar el libro, niños. Ok, me falta acá. Esa parte me falta. Vaya, acá ya nos da el verbo y ustedes lo tienen que hacer. Dice, create information question and using qué? Uy, espérenme, que estamos moviendo esto. Ahí está, using do. Vaya, creémosla, por favor. Create. Do. Vaya, con eso nos vamos. Recuerde. What did, porque como es pasado, what did you, y estamos con el verbo, do. What did you do last Monday? Yes. I studied for the test. Ahorita que mencioné el test, voy a mencionar algo de la plataforma al final. Ajá. Okay. Who did you call?
at the party, podría ser. ¿Quién fue contigo a la fiesta? My sister, y toda la teacher las está haciendo. Ajá. Como sabemos que es by, decimos. What? Where? No. Where? Did you buy it? Buy it. Buy it. Oh, buy it. Okay. Uy, 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 no se mueve. I buy it. I bought, sorry. I bought. Go at the market, at the mall, pongámosle. At the mall. Allá en el centro comercial. Work. When? When did you start work? When did you start work? Ah, es at, perdón. Start. At work. O sea, ¿cuándo empezaste a trabajar? Uy. I start. At seven. In February. Okay. February. Muy bien. Uy, ahí me quedó todo móvil. Bueno. Ok, vamos a ver. ¿Cuál vamos a utilizar? What book did you read? I read Harry Potter. What book? Espérame, ya me enredé. What book did you read? ¿Qué libro leíste? I read Harry Potter. Harry Potter, ajá. Yep. Uy, así se escribe, no. Harry Potter, no. Potter. Ni me gusta ese niño, por eso no lo puedo escribir aquí. Ok, ajá. ¿Qué viste? What did you see? What did you see? A ghost. Un fantasma. A ghost. Así se escribe. Yes, I ghost. A ghost. Creo que sí, niños. I saw a ghost. I saw, es cierto. I saw. O un fantasma. Yo solo puse un fantasma, pero I saw a ghost. Ajá, tiene razón. I saw a ghost. Vaya, mis niños, para no tenerlos acá más tiempo, porque yo sé que se conectaron con mucha puntuality. Y necesito tocar un punto importante antes de irme. Bien afligidos ustedes. No, respecto a plataforma. Fíjense que con eso sí. Vaya, enciéndame camarita los que puedan. Y los que no, pues... Fíjense que con respecto al uso de la plataforma, no sé quién está teniendo problemas. ¿Hay alguien de ustedes que está teniendo problemas? O sea, que realmente se saltan ejercicios porque no los entienden, o que teacher, pues no trabajo en plataforma porque ni siquiera sé lo que voy a hacer, o no sé, o sea, por alguna razón, si usted no está trabajando en plataforma, hágamelo saber, por favor. ¿No? Y si no, escríbanme al personal. Soy Julianito. Perdónenme que a veces no les contesto cuando me reportan, teacher, estoy enfermo, teacher, estoy enferma, teacher. Porque a veces los leo y sé y estoy al tanto, ¿verdad? Y trato
de grabarme que ustedes están, o sea, que van a estar acá, pero que alguna condición les impide participar. Claro, esas cosas así, pues yo las tengo en mente, aunque yo no le conteste, ¿verdad? Discúlpenme, pero tengo tantas cosas a veces que contestar. Entonces, acá donde a veces olvido contestar, y no a veces olvido, a veces solo sé que lo tengo en mente. Pero si alguien está teniendo problemas realmente con plataforma, díganme, porque recuérdese que yo necesito pasar esa nota, yo necesito que ustedes estén con eso completo, y yo muchas veces veo que no están completas las cosas. Entonces, no voy a mencionar nombres porque eso no es profesional, ¿verdad? Pero si usted está teniendo problemas, o usted a lo mejor pues le falta alguna parte, tranquilo, digan, teacher, mire, fíjese que yo estoy presentando problemas en esta parte, o sea, pierda el miedo, o ayúdense entre compañeros también, vean, mira, Julia, tienes esta parte, o Michelle, o qué sé yo, ustedes como grupos creo que son bien unidos, entonces, por favor, hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? Hola, hola. Estamos. Sí, claro. Yes, thank you. ¿Quién tiene problemas? Claro. Yo he tenido problemas, pero yo creo que son error de ya de eso, porque hay unas que las empecé a hacer en la tercera y no me sale bien, pero se me ha olvidado qué número es, pero igual no me sale. Pero no todos les van a dar error de plataforma, tal vez una o dos ejercicios les dé error de plataforma, que la pongamos bien y que continúe dando problemas, pero no todos. No. Lo que sucede ahí es que a veces el sistema hasta el puntito le cobra, entonces puede Exacto. ser que no le pone el punto. Punto, hay que escribirlo ajá, tal cual. Gracias, Jaime, gracias, que eso, antes de olvidarlo. ¿Se fijan que yo estoy question mark, period, okay? Capital letter, por eso, porque la plataforma es tan estricta que califica capital letter, punto, question mark, o sea, todo. Capitalero, no capitalero. Hasta el doble espacio le cobra. Hasta el doble espacio y el contraction. Y fíjense que en la contraction tienen una comita y tienen un apóstrofe. El apóstrofe es el que vale, la comita se la toma mala. Porque hay uno que queda bien separado y uno que queda cerca. ¿Ok? Entonces, con eso quiero ser clara. Mañana voy a retomar un poco de esto. Y gracias. Thank you very much for your nice to my class. I apologize to you because. Me disculpa por todo lo que pasó. Bye bye. Take care. Have a beautiful night. God bless you. Bye, teacher.